primero tenemos que saludar con bullita a nuestro Juan Pablo Ortiz. ¡Juanpa! Usted que se ha gastado todo el sueldo en manualidades esta semana, cuente. ¿Cómo me repites, Andrés, por favor? Que usted que se ha gastado todo el sueldo en manualidades esta semana. Ayer me regañaron en la casa que porque yo le hacía mucho bullying por las manualidades. Y no es bullying, usted sabe que yo lo quiero mucho, pero me encanta darle bomba con eso. No, estamos en confianza, estamos entre amigos, yo acepto todo lo que venga de tu parte, esas charlas, esas bromas, y partimos de algo. Yo estoy aprendiendo como muchos otros papás. Soy papá primerizo, viene otro en camino, y así como lo soy con los experimentos y las manualidades, apenas estoy adentrándome. Juanpa, verdad, no te hemos preguntado cómo va el embarazo, cómo ha estado la esposa, aliviada, bien. Ya estamos en la mitad del embarazo, lo que son muchos síntomas que presenta el primer trimestre, como mareos, vómitos, sí. Eso de oler todo y tener ese superpoder olfativo y gustativo, pues a mi esposa ya se le ha menguado, ya está un embarazo muy estable, muy tranquilo, y ya se está moviendo mucho la niña, Valeria, como la hemos llamado, se mueve demasiado las horas de las 11 y las 12. Eso es muévase para allá y muévase para acá. Qué buena experiencia, Juanpa. Eso sería un buen tema. ¿Cómo tratar el embarazo? Bueno, mejor dicho, para ayudarle a los hermanos mayores a que entiendan que viene otro bebé en camino y no se sientan desplazados. Esos celos de hermanos en esas edades, sobre todo en la que está Samu, que es un poquito complejo. Sí, Samu ya está llegando a los 2 años. Imagínese. Entonces ya está haciendo pataletas y lo escuchan por allá. Sí, sí, ahí y él escuchamos. Piensa que se le va a acabar el reinado. Oiga, Juanpa, entonces, ¿qué tal? Yo creo que sí, como dice Yula, lo programamos para la otra semana. ¿A usted qué le parece que usted maneja sus contenidos? A mí perfecto, me gusta ese tema. Me encanta que propongan contenidos, que ustedes me propongan, que nuestros televidentes también nos escriban, nos propongan, porque eso es Telemedellín aquí TV y todos tenemos voz y voz. Pues ese no era el tema, pero necesitábamos chismosear también ahí de tu embarazo, de tu esposa y de tu vida, cómo van estos días de cuarentena. Bien, y hablando de cuarentena, pues Yula, Andrés, televidentes, hoy hablaremos sobre partos en cuarentena. Porque muchos padres que ya estas son las épocas donde van a empezar a nacer los hijos están muy preocupados con muchas preguntas y mucha incertidumbre porque entonces nace el niño en medio de una pandemia. Entonces recomendaciones y cositas para tener en cuenta. Tendremos a un experto invitado, ginecobstetra, que nos compartirá desde su profesión y también tendremos un padre real que hace poquito tuvo bebé, entonces nos va a compartir su experiencia. Durante la cuarentena le tocó también, ¿no? O sea, que ese sí nos va a tocar cómo fue el asunto. Bueno, Juanpa, entonces ya saben, muy pendiente, que en un ratico nos conectamos con vos y vamos a ver si ya podemos contar también con Samu, si ya está más calmadito, porque ya nos hace falta pues verlo, vos sabes. Claro, aunque si me permiten, yo no sé si ya se los compartí o algo, quiero compartirles este pantallazo con algo que pasó hace poco y que me tiene muy feliz porque Samu ya dice sus primeras palabras. Muestre. Lo que dice, miren la primera palabra que dice Samuel a continuación. Hola, les tengo una gran noticia y es que Samuel ya está diciendo sus primeras palabras. A ver, Samu, dilo nuevamente, dilo, papá. Otra vez. Papá. Pa. Parangaticultirimícuaro. ¿Cómo me la ve, pues? ¿Cómo me la ve? Parangaticultirimícuaro. Oiga, yo estoy rodeado, pero ustedes son unos timadores, Juan Pablo, eso no se hace en televisión. Juanpa, oiga, ustedes son unos vendedores de humo. Ya estaba llorando y las primeras palabras de Samu. Pasé del llanto, de la ternura, pero oye, ¿cómo me hacen eso? Ustedes son unos timadores. Vea, Juanpa, esta bien, me mantiene diciendo bien que va a hacer y no va a hacer. Y usted nos engaña con todas esas cosas, Juan Pablo, buena, ¿qué es eso? ¿Para qué me hace bullying con las manualidades? ¿Cómo seriedad? Pero siendo serio, pues, Samuel empezó ya está diciendo Juanpa, está rojo. Y decía mamá, pero hoy en día ya dice más papá, lo que tiene muy dolida a mi esposa, porque sí, claro, ella dice es papá. Oye, Juanpa, y si supieras cómo me puse de nervioso cuando vi yo, ay, ¿y qué le pasó? Yo le vi la boquita y yo, ay, ¿qué le pasó? No había entendido, muy mal hecho que jueguen así con el adulto mayor, me hace el favor, respeten al adulto mayor de aquí, de este set. No, pues celébrele. La sacaste, buenísimo, ya salvaste la jornada de hoy. Bueno, nos vemos entonces más adelante. Yo veré.
Para que nos muestres ahí también si tenés algo de manualidades hoy que estamos en el Día Internacional de las Manualidades en este canal. ¿Listo? Claro que sí. Ahora nos vemos. Juan Pablo, somos todos suyos, ¿soy yo? Así es, Andrés, Yula, televidentes, como ya se los había anunciado, hoy en Padres en Apuros trataremos el tema sobre los partos en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, y tenemos nuevamente con nosotros a un invitado especial. Él es Jaime Ruiz Collazos, es especialista en ginecología y obstetricia, a quien le damos la bienvenida a Quédate en Casa con TM. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Y bienvenido. Hola, Juan, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y sí, aquí siguiendo desde casa, acompañándolos a ustedes. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Perfecto, Jaime. Para comenzar, muchos partos por estos días, ¿cuántos ha tenido que atender más o menos en esta semana? Claro que sí, Juan, pues obviamente la mujer embarazada siempre va a estar ahí consultando, y sí, sí han habido bastantes maternas en consulta, bastantes maternas asistiendo en algunos casos a urgencias, y partos en esta cuarentena. En lo personal he tenido 5 partos. 5 ya. ¿Cómo los ha exigido a ustedes, Jaime, estas circunstancias, esta situación? ¿Cómo los exigió? Bueno, la verdad que esa es una buena pregunta, Juan, porque apenas empezó todo este proceso, claro, la primera inquietud era en qué momento y cómo vamos a hacer la atención de la materna, que se convierte en una consulta vital, en una consulta importante desde el punto de vista médico y asimismo para la embarazada, porque la llena de dudas, la llena de inquietudes. Entonces siempre ha sido un constante estar atento a las recomendaciones científicas de las principales sociedades, de las principales guías médicas. Entonces hemos estado leyendo, y las recomendaciones se han ido haciendo con base en lo que se ha publicado de otros países, de España, de China, de Italia, y con base a eso nos estamos reglamentando en este momento. ¿Cuáles son algunas de esas reglamentaciones que se tienen entonces presentes? Claro que sí. Bueno, la mujer en embarazo hay que hacerle un control prenatal. Ellas siempre tienen que ir a unos controles de rutina, que en algunas ocasiones son cada 15 días, en algunas ocasiones son cada mes. Y esta situación ha obligado a que se implemente esto que estamos haciendo nosotros precisamente en este momento. La telemedicina, que la veíamos como algo que era de pronto difícil en las maternas y que hoy se ha vuelto un pilar fundamental. Entonces las recomendaciones es consultas que se puedan hacer cuando la mujer empieza su embarazo, o si la paciente ya viene en controles y viene bien, se puede hacer por telemedicina, Juan. Y hay algunas consultas que definitivamente sí deben ser con chequeo por parte del médico, así como algunos exámenes que indudablemente se deben hacer en determinados momentos del embarazo. Entonces, digamos que se pueden hacer unas consultas por telemedicina y algunas ecografías importantes presenciales. Muy bien, Jaime. Llega el momento. O sea, hoy, mañana, rompimos fuente o hay muchas contracciones y es parto inminente. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, sí, Jaime, que les podemos hacer a los padres para que las tengan presentes al momento de dirigirse al hospital y a la atención? Entonces, ya por parto. Bueno, claro que sí. Lo ideal es que siempre estén en contacto, si tienen un ginecólogo, un médico de cabecera, en contacto con él, y advertir pues a él que van para la institución. Y a propósito, es importante entender que algunas instituciones de atención de parto están siendo, digamos, entre comillas, un poquito blindadas, porque hay unos hospitales que están siendo indicados para la atención de pacientes. Entonces, por lo menos en la clínica donde yo trabajo, en este momento no han habido casos, y digamos que la materna en ese sentido puede estar un poquito protegida. De todas maneras, hay clínicas donde ellas asisten y es mejor que ellas estén al tanto de si han habido o no casos. Las recomendaciones concretamente son: deben ir con toda la protección, lo mismo, los guantes, las mascarillas, evitar pues el contacto de la cara, lavarse las manos. Cuando asisten al servicio de urgencias hay una zona dispuesta para estas maternas, ya los hospitales están preparando para atender maternos, porque pues igual es una paciente diferente. Y al momento del parto, se considera que el parto, ¿qué sucede, Juan? Que el parto genera pujo, genera contracciones, dolor, a veces algunas mamás
pueden tener mucha alteración pues en el momento del parto, y se recomienda que tengan mascarilla, y los médicos también se les recomienda que al momento del parto estén protegidos, porque se considera que el parto es un momento donde se producen estas microgoticas de aerosoles al momento del pujo. Ajá. Y otra recomendación es, generalmente algunas clínicas permiten el acompañante de un familiar al momento del parto. Solo se está permitiendo, pues tú entenderás, la visita de una sola persona, pero al momento del parto, claro, una sola persona. Algunas instituciones no lo están permitiendo. Y cuando nace el bebé, si la paciente pues es asintomática, puede tener a su bebé, pero igual con su mascarilla y todo. Muy bien, Jaime, qué buenas recomendaciones para tener en cuenta, para que como padres, si en estos momentos se puede presentar el parto por estos días, entonces sepamos que podemos tener unos cuidados y que seguramente todo va a salir muy bien. Entonces, Jaime, llega, sí, tenemos sí, a nuestro bebé, ya hay nacimiento, pero ahora viene el llegar a casa. Muchos están preocupados por cosas como, bueno, trajimos un niño al mundo en medio de una pandemia, ¿qué cuidados debemos tener entonces ya para al llegar a casa? Claro que sí, Juan. Los bebés en este momento, digamos que como toda la población, está en riesgo, y las medidas de protección son básicamente toda esta higiene que tenemos con un recién nacido normal, porque ellos pues obviamente llegan a este mundo sin unas defensas que necesitan. Entonces todas las medidas de higiene son importantes desde antes de la pandemia, y en la pandemia se priorizan mucho más. Y el tema de la lactancia siempre va a ser fundamental, porque a través de la lactancia ellos precisamente logran tener algunas defensas de algunas situaciones que puedan presentar en la casa. Entonces se puede amamantar al bebé. La mamá siempre, la recomendación es que la mamá tenga el lavado de manos, y si tiene síntomas de gripa, pues que consulte, que llame para el servicio, porque pues no está exenta de que pueda presentar síntomas sospechosos o incluso la misma enfermedad o la misma infección por el coronavirus. Muy bien, Jaime. Factores entonces a considerar en medio de esta situación. Para ir terminando, no tenemos como ya mucho tiempo. Entonces, Jaime, ¿algún mensaje que tú quieras brindar hoy a los padres que pueden estar un poco? Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Lo que mucho me están preguntando las mamás que están en embarazo, uno, que pues obviamente ellas manifiestan el temor de desplazarse, y como la recomendación básicamente es el aislamiento físico para evitar todo esto, ellas tienen mucho la inquietud de que si salen, ¿qué puede pasar si adquieren la enfermedad, si adquieren el coronavirus con su bebé? Pues bueno, hasta ahora, como te decía hace un momento al principio de la entrevista, esta información ha ido avanzando poco a poco. La información que tenemos desde el punto de vista científico, de estudios, de investigaciones que se hacen en otros países donde ya ocurrió esto, de mujeres que estaban en embarazo y que adquieren la enfermedad, aparentemente se puede dar un parte de tranquilidad, aparentemente, pero esto es incierto a la larga, porque los estudios son muy poquitos y la cantidad de pacientes involucradas en estas investigaciones son pocas. Pero parece que hasta ahora lo que se ha demostrado es que no hay afectación del bebé en útero. Es decir, la mamá en embarazo, que le da siempre ese temor, digamos que puede estar un poquito tranquila, que hasta ahora no se ha reportado casos de infección al bebé. Una muy buena noticia. De todas maneras, igual, ¿cómo? Sí. Una muy buena noticia para los padres gestantes. Sí. Porque ella está muy preocupada, Juan, con no, me da miedo si adquiero una enfermedad, ¿qué va a pasar? En algún momento va a pasar, Juan, en algún momento eso puede suceder, porque sí, como lo hemos visto en los medios, pues esto va a avanzar en cuanto a la población, quizás el pico baje, pero igual la enfermedad va a estar latente, y en algún momento alguna mamá puede estar padeciendo la enfermedad. Hasta ahora esa es la información que tenemos. Es una información que hay que tomar con cautela, digamos que es un chequeo favorable, como tú le decías, es una buena noticia que hasta ahora no hay repercusiones en el desarrollo del bebé, pero igual hay que ser muy prudentes. Y lo otro importante, el otro mensaje es que converse, que se comuniquen con su entidad para saber a qué controles deben ir, la que no tiene pues síntomas y tiene este temor de salir, a qué controles debe ir y a cuáles no. Entonces, la telemedicina, algunas veces la visita domiciliaria puede ser importante. La mujer
mujer en embarazo es una consulta vital, bueno, es una consulta que se debe seguir haciendo porque hay muchas mujeres que pueden tener riesgo y digamos que la presión alta, la diabetes, embarazos gemelares, pacientes que tienen riesgo pulmonar o cardíaco, que están en estos riesgos de adquirir la enfermedad, pues deben llamar y asesorarse bien antes de consultar. Muy bien, Jaime, hablando de consulta, entonces, ¿dónde te podemos consultar? ¿Cuáles son tus redes, teléfonos, como para tenerlos ahí presentes? Claro que sí, Juan. En ese momento estoy haciendo consulta virtual, haciendo partícipe pues, de este proceso de educación a las mamás. Por mis redes sociales, por Instagram, Jaime Ruiz Ginecólogo, y al WhatsApp, al número 300-321-6116. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros, por quedarte en casa con TM. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y deseo que todas las mamás puedan llevar este proceso del embarazo en medio de esta situación de la manera más tranquila y bien asesoradas por parte de los centros donde las están atendiendo. Y así será. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. ¡Juanpa! Bueno, ahorita estábamos con el ginecólogo que nos estaba explicando pues cómo era esto de un parto en cuarentena. Ahora vamos con un papá para que nos dé su testimonio, porque hace poquito pues fue padre, valga la redundancia, para que nos cuente cómo fue esa experiencia y espero que no sea los que se desmayó, como en el video. No, él nos va a contar, es alguien que quiero mucho, un conocido que justamente hace poco tiene esa dicha de tener a su hijo en brazos. Entonces saludo muy especialmente a Andrés Mora. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Papá, ¿qué más pues, hermano? ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. Nosotros en Padres en Apuros, en Telemedellín, celebramos la vida y nos unimos a la felicidad de ustedes de este nacimiento, del nacimiento de Emanuel. Cuéntenos, ¿cómo fue el parto? ¿Cómo les fue en ese momento tan especial? No, papá, Emanuel nació hace 4 días, está recién salido del horno. Ese mismo día empezaron las contracciones a las 4 de la mañana. Nosotros tuvimos un trabajo de parto humanizado, o sea que estuvimos todo el mayor tiempo que pudimos en la casa con niños, con todo el tema pues de la generación de la hormona del amor. Y logramos llegar al hospital a la 1 de la tarde, en uso de dilatación, nos pasaron directamente a cirugía, gracias a Dios todo salió muy bien, parto natural, sin epidural, sin oxitocina, y nació a las 3:11 de la tarde. Muy cuando bien. Salió ese bebé, la enfermedad fue para mí un momento más inolvidable. Qué bien, qué bonito, Andrés. Qué bien, Andrés, felicitaciones a Eliana, a ti por este momento tan especial. Y cuéntenos ya con respecto a la situación actual, ¿no les daba incertidumbre el estar en medio de época de coronavirus? ¿Cómo lo vivían ustedes como padres? Sí, Juan Pablo, de todas maneras es complicado con la situación del coronavirus. Básicamente nosotros buscamos llegar en un punto más alto de dilatación posible para permanecer más en casa y digamos ya finalizar el trabajo de parto en el hospital y con siempre con el tapabocas, con el desinfectante a la mano, siempre pues con todas las precauciones, todo el tema. De hecho, en el hospital, por ejemplo, a mí no me dejaron entrar a sala de cirugía para acompañar a mi esposa, cortar el cordón umbilical, precisamente por las restricciones del COVID-19. Es muy duro, pero hay que entender pues que todos los hospitales en este momento tienen restricciones para proteger la vida de los padres y los bebés pues en proceso de parto. Y la mamá, por ejemplo, todo el momento estuvo con tapabocas. Ustedes saben que el trabajo de parto, una parte muy importante de la respiración, es muy teso porque todo el momento con el tapabocas y aún así tenía que seguir respirando a pesar de que se dificultara, pero nada, son efectos que no añaden ni quitan nada y todos pues pudo salir adelante sin problema, Juanpa. Muy bien, Andrés. ¿Y ahora cómo están haciendo? Ya que las visitas de pronto restringidas, restricciones, ¿y cómo han tenido ustedes que ideárselas para poder compartir con la familia? Papá, desde el primer momento en que nos pasaron habitación en el hospital, las visitas son restringidas. De hecho, en la habitación del hospital, enfermeras, pediatras y todo lo que entraba siempre con a lavarse las manos al entrar y con su tapabocas. Cuando llegamos a la casa,
pues desinfectar todo, y como decís vos, no hay visitas, o sea, no se deben tener visitas por parte de la familia ni nadie en este momento. Entonces hay que ser muy creativos, porque aunque la situación es difícil, todos los medios, por ejemplo, ayudan. Nos apoyamos de los grupos, de los chats, de las boticos, de las tele, de las de llamadas. Básicamente también nos ayudan y nos mandan el almuerzo con Rappi. Entonces es una tarea menos que hay que hacer en la casa. Y es ser creativos para que en medio de todo esto, pues, salir adelante con el proceso. Como te digo, no quita nada ni pone nada, pero siempre con todas las precauciones y espacios. Muy bien, aquí voy a compartir algunas imágenes de lo que ha sido este proceso, partiendo desde la gestación de Emanuel y luego ya finalizando en su nacimiento. Aquí vemos entonces a Andrés, a Eliana con Emanuel en barriguita, y por aquí, si esto nos permite, no me permite pasar a la siguiente foto. Muy bien. Ahí nos quedamos con la de la gestación. Quedo viendo las otras, ya que el programa no me está dejando pasar a una función, pues, como de compartir las otras imágenes. Listo. Andrés, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros, por atender como a este llamado de padres en apuros, de tener un testimonio real, de un padre real. Todo gusto, Juanpa. Cuídate bastante. Igualmente, un saludo a Eliana y abrazo virtual para el nuevo individuo. Muchas gracias, Juan.